Antes de empezar con el vídeo, te voy a enseñar una web que te va a ayudar mucho en el Stumble Guys. Esta web aprenderás a cómo conseguir gemas en Stumble Guys y además dinero totalmente gratis, tanto por andar como por hacer otras actividades. La web te la dejo abajo en la descripción y abajo en el comentario fijado. Te aseguro que si tienes un poco de paciencia, te servirá. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Hola a todos, gente, yo soy Walkie y hoy vais a flipar con lo que os traigo: códigos secretos para conseguir esta pedazo de skin gratis. Y nada, espero que os guste el vídeo, dejar un fuerte like, suscribiros y sin más dilación, comenzamos. Gente, ya estamos por aquí y nada, Walkie barra bajo 23, ya he puesto mi nombre de usuario y nada. Vamos a poner el código RAE. ¿Por qué? Porque es el más sencillo, simplemente. ¿Y qué pasará? Pues que nos dará una skin, gente. Primer código con skin gratis. Los demás no os lo voy a decir porque es la misma skin siempre lo que os da y valen todos los códigos. Vamos a canjearlo y obviamente da error. ¿Por qué? Porque estoy grabando esto mucho después de que bueno, de que se pudiera canjear. Estoy grabando más o menos 5 días después, lo siento mucho, pero no pude grabarlo cuando eso. Pero bueno, efectivamente da error. Ahora mismo este código te daría error, pero es el código con el que yo canjeé una pedazo de skin que os voy a enseñar ahora. Dime por comentarios con qué código lo canjeaste tú y os voy a dar mi opinión sobre estos códigos y qué pasará con ellos en un futuro. Bueno, gente, ya estamos por aquí. Voy a ponerme los controles ya que reinicié el juego, venía de la beta. Claro, al venir de la beta pues tuve que desinstalarlo. Pues voy a decir mi opinión sobre estos códigos y tal. Y bueno, es que pienso que estos códigos servirán de mucho una vez al mes o dos veces al mes. Claro, esto llegó nuevo con la 0.51. Y pienso que estos códigos servirán para conseguir gemas gratis cada poco y va a ser como algunos códigos de Roblox, que yo recuerde que no juego Roblox ya desde hace muchísimo, pero que yo recuerde era un juego que tenía códigos para canjear skins exclusivas o ofertas exclusivas. Pues yo creo que serán así, meterán bastantes cosas y espero que sea así porque los creadores de contenido tendríamos muchísimo contenido. Eso sería totalmente verdad, que tendríamos muchísimo contenido. Nada, vamos a ver por aquí, vamos a... Pues nada, vamos a ir por aquí a ver la skin que me han dado con el código. Como veis, yo lo canjeé el código RAE. Ya veréis la skin que me han dado, gente. Ya veréis la skin que me han dado. Me han dado nada más y nada menos. No sé si la llegaste a conseguir tú, pero a mí me han dado... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la encuentro, no la encuentro. Esta pedazo de skin que está guapísimo. La skin de Roomies. Sinceramente es una skin que está... Que es una barbaridad. Que creo que es de las mejores skins legendarias que hay con mucho, vamos. Está muy, pero que muy guapa y creo que... Que es de mis skins legendarias preferidas, sin duda. Porque está muy, pero que muy tocha. Pero bueno, vamos a ver por aquí. Vamos a ponernos un baile cualquiera. Yo creo que este le pega bastante, aunque bueno, sí, yo creo que es el que más le pega. O este incluso. Pues yo creo que le pega más este, que me gasté 10 euros por ese baile. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué pisadas nos ponemos? Estas nos ponemos, estas... Estas cuando nos ponemos, efectivamente, las de España. No, no vamos a hacer aquí. Pues nada, yo siempre me pongo las pisadas de España, como ya sabéis. Y nada, vamos a ver por aquí qué pasa en esta siguiente partida, gente. Vamos a intentar conseguir la victoria, gente. Vamos a intentar conseguir la victoria y nada. Vamos a ver, ojo, Blockdash Legendary, perfecto. Pues nada, como os he dicho, gente, ya tenemos bueno, ya se han acabado estas ofertas de canjear, pero ya veréis cómo dentro de poco saldrá otra. Y yo pienso que va a ser así, que incluso nos van a dar gemas, 100 gemas de regalo. ¿Para qué sirve esto? Os preguntaréis, ¿por qué no lo dan gratis en la tienda?
Pues pienso yo que será para darnos contenido, o sea, no para darnos contenido, sino para darnos repercusión. Porque si tú tienes que canjear un código, en la tienda de Stumble de la web, no tienes por qué saber el código. Te lo dará algún creador de contenido. Imagínate en un Ostras, me he rayado con el baile que tenía la skin del chibi. Imagínate que en un futuro me dan un código a mí, Walkie23. Un código que se canjee una vez cuando yo diga en un vídeo y que dé 100 gemas. Imagínate, pues tienes que ver ese vídeo para conseguir las gemas. Por lo que nos daría bastante repercusión a los creadores de contenido. Yo pienso que es algo así por lo que quieran hacer esto y sinceramente, siendo yo creador de contenido, se lo agradezco un montonazo. Seguramente no sea así y me estoy haciendo unas paranoias aquí tremendas, pero sinceramente lo pienso y creo que es bastante, bastante razonable por lo que podría ser eso. Pero bueno, vamos a ver por aquí qué pasa en esta siguiente partida y nada, vamos a intentar ganar, cómo no, vamos a intentar ganar. Pero bueno, dime por qué piensas que ha hecho Stumble Guys esto, pero creo que es mi skin. O sea, si esta skin fuera... Yo creo que va a ser... Preferiría que fuera un chico para que... Para que fuera una skin como parecida más a mí. Pero creo que es una skin muy, pero que muy guapa. Y creo que va a ser mi skin principal a partir de ahora, ¿eh? Me encanta esta skin. O sea, no sé si soy el único, pero a mí me flipa esta pedazo de skin. Bueno, yo la canjeé también con el mismo código en la cuenta de PC. Pero como os digo, Katarima era un código también. Katarima, creo que sí, creo que era un código también, pero no me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien de cómo se escribía, pero yo no lo congelé por esa, ya que era bastante difícil de poner. Era lo más fácil RAE, Real Academia Español. Bueno, no era por eso, lógicamente, pero bueno. Pero nada, gente, vamos a seguir jugando por aquí la partida y nada, vamos a intentar ganarla, ¿no? 5 de 8 se han eliminado. Pues nada, ¿vale? Bastante bien de momento. ¡Ojo! ¡Uf! Vaya salvada. ¿Vale? ¡Uf! Llegamos a dar eso. Sería bastante, pero que bastante tocho. ¿Vale? Nos pega ahí. Este tío es bueno, pero ya me está cansando. Ya me está cansando, sinceramente. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que no me da doble salto. Vaya locura. Vaya locura que no me dé doble salto, menudo robo. Pero bueno, la skin de Rumins, gente, me la han dado por aquí, por este código. Y sinceramente, me parece una barbaridad, sinceramente. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente. Chao.